պարոն Մելենդես, նախ շնորհավորում ենք ձեր ծննդյան կապակցությամբ եւ ինչ կասեք Հայաստանի ավագականի առաջիկա խաղի մասին։ Señor Meléndez, primero feliz cumpleaños. Gracias. ¿Qué opinión tiene del partido que nos espera? Bueno, es un partido difícil. Cuando empieza de nuevo una competición, siempre hay mucha incertidumbre. Pero cuando hay una competición de este tipo, nunca lo más importante es llegar bien al final. Tener posibilidades reales cuando falten cuatro partidos es lo más importante, cuatro o cinco partidos. El equipo está bien, está haciendo un buen trabajo. Y esperemos a ver el partido de mañana, que nos depara la fortuna. ¿Usted podría decir cómo puede nuestra selección tener una ventaja sobre el rival y tener un resultado positivo? Bueno, eso lo sabe el seleccionador, que está haciendo un buen trabajo. Yo le he visto trabajar durante la semana y han hecho un buen trabajo. Ahora hay que esperar a ver cómo se resuelve dentro del terreno de juego. Pero la preparación ha sido muy buena. El equipo técnico ha preparado muy bien el partido. Y ahora solamente hace falta un poquito de suerte también. A lo largo de toda mi experiencia, he tenido resultados de todo tipo. Lo importante es tener vida hasta el final. Tenemos un grupo muy difícil, pero vamos a pelear hasta el final. ¿Y por qué no? Es la sorpresa a nosotros. En los partidos de fuera, ¿qué misión tiene usted? ¿Puede que usted dé consejos al vuestro técnico? No. Mi misión es colaborar, ayudar. Esa es mi misión como director técnico. Si me preguntan, hablo, y si no, no, porque un técnico siempre, siempre, siempre tiene que tener sus propias ideas. Armenia tiene un gran técnico, muy preparado, que le gusta el fútbol moderno, y yo compagino mucho con él. Me identifico. Estos días la sub-19 y la sub-21 tienen concentraciones. ¿Y qué es la razón que usted ahora está con la absoluta y no con estas selecciones? Porque es muy, muy importante apoyar el inicio de una competición nueva a la selección absoluta.
Es muy importante para nosotros. La 21 la hemos concentrado para conocer a los jugadores. Y a la 19 le estamos buscando muchos partidos amistosos para conocerlos mejor antes de que llegue la fecha del mes de julio. Estamos probando muchos jugadores. Ahora, los resultados ahora no importan. Pero van mejorando. Todos los jugadores no estaban en la convocatoria sub-19. Pero nos ha venido muy bien para ir probando otros posibles candidatos. Cuando llegue el mes de julio es cuando tenemos que estar bien. Después de estos partidos de clasificación de la absoluta, ¿cómo usted valoraría el trabajo de técnico basando en qué principios? ¿En el resultado, en otros principios? Cuando llegue su momento ya lo valoraremos. Ahora es pronto todavía, ¿no? Pero tiene mi total confianza. Le veo trabajar todos los días desde las 9 de la mañana y estoy muy contento con él. Cada día quiere más. Entusiasmado con su trabajo. La verdad es que estoy muy feliz con él. Պարոն Մելենդես, երիտասարդական հավաքականից 3 հոգի Ալի Կարաքելյանը, Պետրոս Ավետիսյանը եւ Հենրի Ավակյանը արդեն ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստներ են, ձեր փորձից ելնելով, արդյոք այս ֆուտբոլիստների, երիտասարդ ֆուտբոլիստների համար դժվար է նման խաղերի մասնակցելը արտագնահատական հանդիպումների ուժեղ մրցակիցների դեմ խաղով, արդյոք նրանք հոգեբանորեն պատրաստ են լինում? Tienes tres futbolistas de la sub-21, ya están en la absoluta, y la pregunta es si no sería difícil para ellos psicológicamente primero participar en estos partidos, si están preparados o no a este desafío. Bueno, para eso los traemos, ¿no? Para que en un futuro sean la base que consolide un equipo nacional importante. Mi forma de trabajar siempre ha sido así. Hemos ido llevando jugadores más jóvenes a los equipos superiores para que en el futuro tuviesen una gran experiencia. En la 19, en la sub-19 hay muchos sub-18. En la sub-21 vamos a llevar sub-19. En la 15 hay sub-14, en la 16 hay sub-15. Y en la 17 hay sub-16. Siempre. Trabajar solo con los de la última etapa no es bueno para el equipo nacional. Cuanto antes compitan a un nivel superior, mejor para ellos.
լավ չի, երբ որ օրինակ վերջնական փուլում ես բերում, ավելի փոքր տարիքի ֆուտբոլիստներին ինչ-որ մի թիմ, ու շատ կարևոր է, որ նրանք միշտ այդ պայքարի մեջ լինեն։ Es cuando más progresan. Հենց այդ պահերին են նրանք առաջընթաց։ Si son buenos, si son buenos en su edad, si son muy buenos no progresan. Եթե նրանք իրենց տարիքային խմբի մեջ շատ լավն են, առանձնանում են մյուսներից, նրանց համար դժվար կլինի Pues se acomodan. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice que se acomodan? Que lo hacen muy bien. Se acomodan. Chapitz Durs Harman Para ser mejores tienen que tener una buena oposición. Cuando en esa etapa de formación les ayuda más a formarse si pierde que si gana. Նույնիսկ այս տարիքում նրանց համար ավելի դրական փորձառությունն է պարտությունները, քան թե հաղթանակները։ Para que sufran, ¿no? Որ մի քիչ տարապեն, տանջվեն։ Y cuando vayan a su competición verás que bien lo hacen. Ու երբ որ արդեն համապատասխան պահը գա, տեսնում ենք թե ինչ որակների են հասել։ Eso a mí me ha dado un resultado fantástico siempre. Ինձ միշտ սա ֆանտաստիկ արդյունքներ է բերել։ Bueno, No, quería decir que en estos dos meses y poco más que llevamos trabajando, hemos dado ya una vuelta, una estructura completamente nueva a la forma de trabajar. Hemos hecho... Hemos hecho un programa nacional de entrenamiento. Lo hemos abierto a los clubes. He tenido reuniones con los clubes, con los directores deportivos. Y casi todos van siguiendo ya nuestro programa. El programa va semana a semana y mes a mes. Se van repitiendo las semanas. La semana 1 es la semana 3. Y la semana 2 es la semana 4. Y empieza otro mes. La semana 5 es la semana 7. La 6 es la 8. Después de dos meses... Hay una evaluación de todo el trabajo para reforzar los ejercicios que se han hecho muy bien y volver a recuperar los que todavía no han asimilado. Y así durante todo el año. Al año siguiente, cuando ya han pasado por la primera etapa, casi el 100% solo es para refuerzos y hacer las cosas ya perfectas. En el trabajo defensivo, y en el trabajo ofensivo hay un poco más de libertad, porque es donde el jugador desarrolla su inteligencia. Pero lo primero es el orden. Estén bien colocados en el campo, que sepan dónde tienen que ir a presionar. Se lo tienen que hacer perfecto. Y a partir del orden, ya la inteligencia del jugador. Hemos hecho ya una base de datos. Tenemos controlados a más de 700 jugadores jóvenes. Y están clasificados por posiciones, por calificaciones. Si los ha visto dos personas, o tres, o cuatro. Y aparecen con una calificación.
Todo está, a todo ello tienen acceso los seleccionadores. Y hemos, la tecnología la hemos llevado a los últimos, explícaselo, los últimos efectos con el teléfono. No tengo aquí el teléfono, si no os lo podría enseñar. Está bien, un seleccionador o un informador está viendo un partido. Hay un jugador que le gusta, que lo hace muy bien. Y en el mismo teléfono hace un report en menos de 30 segundos. Solo tiene que pinchar, pam, 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 y lo envía y ya lo tenemos nosotros. Algo que no existía. Es usted cumple hoy 69 años y la pregunta es cuándo era su cumpleaños más feliz en su vida y lo que usted recuerda mejor. Siempre ha habido momentos muy felices. Yo creo que cada año que cumple uno un año más tiene que ser un momento feliz. Pero es verdad que a pesar de estar tan lejos de mi casa, hoy estoy muy feliz por el cariño que me demuestra no solo la federación, sino todo el mundo, incluso por la calle. A veces pienso que tenía que haber hecho caso a Marina, la madre de Henry, cuando hace muchos años, cuando inauguraron la academia, me dijo, tú tenías que venir a Armenia. Y nunca pensé que iba a venir a Armenia. Pero probablemente si hubiese venido en aquella época, hubiese continuado un trabajo muy bueno en la federación. Luego ya después conocí a Armen y ya saben la historia. Pero estoy muy contento. De hecho, vivo en la academia, ¿eh? Podía vivir en un apartamento, pero no. Prefiero vivir allí, al pie del campo. Y cenar con los niños pequeños que tengo, con las chicas que tenemos. Ahora vamos a dar clase de inglés a las selecciones. Tienen que, el tiempo libre van a estudiar, porque tenemos que ayudarles a formarse para la vida. Cuando vienen los pequeños, siempre les pregunto lo mismo. ¿Qué tal los estudios? Bien, bien, bien. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos creado una oficina grande. Están invitados a verla. Donde todos los seleccionadores están colocados durante todo el día a mi lado.
հավաքականների մարզիչները ողջ օրվա ընթացքում կողքս նստած են։ Hablando. Եվ անընդհատ խոսում են, քննարկում են։ Eso no se lo imaginaban en Armenia. Հայաստանում դա չէին պատկերացնում նույնիսկ, որ նման բան հնարավոր է։ Y hemos empezado a hacer las listas de jugadores. Ya las hacemos entre todos. Antes el seleccionador hacía su lista y no sabía nada de nadie. Ahora hay un papel puesto enfrente de mí, como aquel, por años de nacimiento. Y todos los técnicos, cuando ven un jugador de una edad, van y lo apuntan ahí. Y así vamos conociendo todos a todos. Խաղի մասին, այսինքն մենք Իսպանիայի հավաքականը չենք, որ ունենանք մի ոչ ու բոլոր մրցակիցների հետ խաղանք նույն կերպ։ Ինչ պետք է անի Հայաստանի հավաքականը Բոսնիա, Իտալիա, տարբեր մակարդակի մրցակիցների դեմ խաղում, յուրաքանչյուր խաղում անհատական պետք է պատրաստվեր, ինչ պետք է անել։ La selección armenia absoluta no es España para jugar con el mismo estilo contra todos los rivales y entonces cómo podemos manejar los partidos jugando contra tantos equipos como Bosnia, Italia y otros. Cada partido es una historia. Y lo que hay que hacer es preparar el equipo para que pueda competir contra todos. De España también lo hace, ¿eh? Yo también lo he hecho, ¿eh? No es lo mismo cuando intentaba jugar con Alemania que cuando jugaba con otro equipo de otro estilo diferente. Pero lo importante es tener tus propias ideas. Y llevarlas a las últimas consecuencias. Tu equipo tiene que tener un estilo. Y después a pelear. La calidad de los jugadores muchas veces define los partidos. Pero eso no sucede muchas veces. Lo importante siempre es el equipo, en todo. Que el equipo sepa lo que tiene que hacer en ataque y en defensa. Luego, puede pasar cualquier cosa. Pues los pequeños detalles hoy en el fútbol son los que definen los partidos. Y el que comete menos errores es el que gana. ¿Tienes impresión de los partidos de nuestro campeonato de la Liga Superior? Bueno, he visto en directo, he visto creo que 5 o 6 ya. Y he visto algunas diferencias. Sobre todo creo que perjudica, no les favorece mucho el estado de los campos. Vi un partido en un campo de césped natural y fue diferente a los partidos en campos de césped artificial. Eso marca mucho. A partir de ahora, todos los partidos que se jueguen en césped natural van a ser diferentes porque el campo va a estar muy bien. Hay que tener en cuenta que para un jugador profesional
el césped tiene que estar muy bien. Eso favorece el juego y evita el choque, ¿no? Los malos controles, se juega más lento, porque en la hierba artificial se juega más rápido, porque el bote del balón es más rápido. Pero yo he visto ya buenos equipos con un nivel, y he visto cosas muy interesantes, otras menos interesantes. Esa no me pregunten, que no les voy a contestar. La absoluta tiene muy pocos partidos durante el año, y bueno, ahora se produce un cambio de generaciones en nuestra absoluta y hay muchos jóvenes. ¿Y cómo podemos hacer que este cambio no sea tan doliente y que los jóvenes puedan estar al nivel adecuado? ¿Cómo se hace este cambio de generaciones? Bueno, vamos a procurar tener una gran 21, una buena 21. Pero el relevo generacional sucede en todos los países. Yo os voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con Alemania? ¿Qué nos pasó a nosotros a partir del Mundial de 2014? En 2012 y en 2013 habíamos sido campeones de Europa sub-21. Y campeones de Europa sub-19 en 2012 y en 2011, y finalistas en 2010. Sin embargo, el relevo generacional nos está costando. Y son la gran generación del 92, que es la última gran generación que yo dirigí. Es la generación de Isco, Sergio Roberto, Coque, Morata, Muñain, Sergio Gómez, Carvajal, todos son internacionales. Sin embargo, está costando el relevo. Yo creo que el relevo generacional se nota en todas las selecciones. Pongo un ejemplo. Relevar a Iniesta o a Xavi es muy difícil. Relevar en Alemania a Mario Gómez, a Westenberger, es difícil. Con tantos millones de personas y de fichas, es difícil. En una federación más pequeña, es mucho más difícil. Bueno, yo he visto jugadores en la 21 muy interesantes. Lo que hace falta es que todos los equipos nacionales jueguen igual.
պարզապես պետք է, որ բոլոր թիմերը ազգային հավաքականները մեր միևնույն ոճով հանդես են, ավելի բարձր տարիքային խմբերում հայտնվեն արդեն ֆուտբոլիստները։ El relevo no se note. El cambio. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. En la federación vamos a hacer eso. Ya lo estamos haciendo. Hemos pasado, chicos, de la 14 a la 15 a jugar y ya sin problema. Ya hemos pasado de la 15 a la 16. Y ya no lo notan. Si conseguimos que los clubes trabajen todos tan bien como nosotros, en los pequeños, algunos ya lo hacen y se les nota ya. No voy a decir los nombres, pero ya se les nota. Ես մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհակալ ենք, որ ձեր ծննդյան տարեդարձի օրը ժամանակ դրամատեցիք մեզ, մաղթում ենք ձեզ հաջողություններ հայկական ֆուտբոլի հետ եւ նաեւ անձնական կյանքում։ Nuevamente, Ginés, feliz cumpleaños. Muchas gracias por encontrar un tiempo para nosotros en día de su cumpleaños y le deseamos mucha suerte y éxitos en el fútbol armenio y en su vida personal. Muchas gracias. Tenemos una comida pendiente con ellos. Cuando vuelva en el mes de abril, me gustaría invitarles a comer y hablar de fútbol. Hablar de fútbol, sin cámara. Para que todavía estemos más unidos y vayamos todos en la misma dirección. Así que uno de ustedes será el encargado, el que ustedes quieran, con mi jefe de prensa, y iremos un día a comer a un sitio sin prisa. Pero solamente un problema tengo. Es que no hablo el idioma. Pero el fútbol tiene un idioma solo. Podemos coger un lápiz y empezar a dibujar. Y al final, a lo mejor al final también cantamos. Cogemos una guitarra y cantamos. ¿Vale?